Les estoy enviando un link al Menti, al chat de la reunión, para verificar también cuántos de ustedes ya utilizan el Google Classroom en este caso. A ver si ingresamos al vínculo y empezamos a responder. Voy a compartir la pantalla con los resultados que va llegando, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Comparto la pantalla para que ustedes vayan viendo en tiempo real qué es lo que está saliendo en la encuesta que se está haciendo, en el sondeo que se está haciendo en estos instantes. Tienen ahí el vínculo en el chat de la reunión para hacer el sondeo de cuántos de ustedes usan ya esta herramienta de Google Classroom. Bueno, ya respondieron 65 personas. Bueno, están en un 62% que sí, efectivamente utiliza, un 39% que no. Esperemos un par de minutos más a ver, para hacer el sondeo. Bien, tenemos ahí ahora, está subiendo el no, un 46%. Bueno, están llegando ya un 50-50. Vamos a ver el sondeo. Esto lo están viendo ustedes en tiempo real, el sondeo. En función al marcado que ustedes están enviando en el vínculo en el Menti que envié al chat de la reunión. Voy a volver a enviar, están pidiendo por ahí, no hay ningún problema. Vuelvo a enviar el vínculo para que puedan, está el vínculo de nuevo, coleguitas. Estoy enviando al chat de la reunión para que puedan ingresar y poder responder y hacer un sondeo, ¿no? De si están utilizando esta herramienta en sus actividades. Obviamente también hay requisitos, ¿no? Vamos a suponer si trabajan en el ámbito donde no hay mucha conectividad, los estudiantes tienen limitaciones, probablemente no, pero igual vamos a hacer el sondeo para sobre eso ir quizás explicando ese tema. Hoy día nos enfocamos en ello y a unas herramientas más, según el tiempo nos alcance, de el Google Workspace, que son básicamente las herramientas de Google, ¿no? Para que respondan, colegas, no se escribe, se ingresa al vínculo de la encuesta, a ver, ahí nos ordenamos, no se escribe la respuesta al chat de la reunión, estamos utilizando herramientas digitales para ello, estoy enviando un vínculo de un Menti, ingresen al vínculo, seleccionen su respuesta y ustedes marquen allí, ¿de acuerdo? Y envíen esa respuesta que ustedes envían, está apareciendo en tiempo real en la pantalla que estoy compartiendo. Mientras tanto, creo que la maestra Rosario levantó la manito. No sé si es para preguntar algo o es para saludar. Maestra Rosario levantó la manito mientras van desarrollando la encuesta. Creo que ha levantado la mano para decir que está presente. Bien, ahora sí creo que ya, bueno, están conectados. Una base de 198. Maestra Rosario levantó la manito, la escuchamos. De repente tiene una pregunta o... Bueno, creo que no. Vamos a bajarle su manito y listo. Bien, ahora sí estamos conectados, justo 199. Creo que ya bastante cantidad de participantes que tenemos ahora también. Bien, volviendo al punto. Fíjense, colegas, tienen en la pantalla usted el sondeo en tiempo real. Tenemos un 51% de docentes que están ahora que sí utilizan Google Classroom para una actividad académica que puedan realizar, llámese como estudiante o docente, y un 49% señala que no utiliza. Estamos prácticamente, por así decirlo, casi a la mitad, ¿no? Si por ahí hay un par de votos más, por así decirlo, podría llegar a la mitad. Eso nos da un indicador que efectivamente vamos a explicar esta herramienta de Google Classroom. Los que ya lo utilizan, no hay ningún problema, simplemente podrían reforzar la idea. Los que no lo utilizan, sí, sigamos la lógica. Luego de Google Classroom voy a explicar unas herramientas adyacentes que tiene el mismo empate técnico por ahí. Sí, efectivamente, ¿no? Si aplicamos el sondeo de margen de error, probablemente va a salir el margen de error más menos uno punto tantos, ¿no? De acuerdo a la cantidad, tomamos menos dos, y efectivamente ahí un empate técnico. Pero bien, bien, colegas, entonces ya dejamos el sondeo. Voy a dejar de compartir y nos concentramos en todo caso a explicar esta herramienta de Google Classroom. Y efectivamente, colegas, cuando nosotros vamos a implementar, ¿no?, una enseñanza remota, por así decirlo,
Es igual, ¿no? Si en la presencial nosotros a dónde vamos, vamos pues a nuestro centro de trabajo, es decir, a nuestra institución educativa, de lo cual es una infraestructura física, ¿no? Que algunos de pronto tienen bastante implementada y otras no. Si no hay infraestructura en la presencial, por así decirlo, no hay esa condición para poder realizar las clases. Es igual, ¿no? Por ejemplo, ahora con esto de la virtualidad, cada uno en su casa ha adaptado, ¿eh? Adaptado el lugar para que dicte las clases o para que desarrolle las sesiones, ¿no? Pero ese lugar no estaba diseñado para ello, ¿no? De alguna u otra manera, algunos quizás han adecuado un cuarto que tenían por ahí, otros quizás una esquinita o al otro lado. Pero ya en una situación presencial en nuestro trabajo sí había un aula o los salones específicamente para ello. En el campo de la virtualidad, de igual manera, ¿no? Necesitamos en este caso un aula donde centralice o donde se gestione todos los contenidos que de pronto se va a impartir o se va a compartir con los estudiantes. Y para ello, pues, se necesita un aula virtual. Existen, colegas, varias herramientas, ¿sabes? Como el Schoology, el Edmodo, el Classroom y demás, ¿no? De todas estas, por acceso libre, las más utilizadas quizás en el contexto, haciendo los sondeos también en algunos sitios, se detecta que están entre Google Classroom, que se utiliza más, y el Edmodo en menor proporción. Se ha hecho un estudio recién en diciembre para hacer los sondeos también, efectivamente, ¿no? El Google Classroom sale en nuestro entorno, a ¿eh? La región Junín, igual a un Pasco que se ha hecho el sondeo, sale que efectivamente el más utilizado por los docentes en el contexto que puedan realizar es el Classroom. Muy bien, maestro David Cutipa levantó la manito. Si te pasa alguna pregunta o comentario, la escuchamos, maestro David. No, también creo que levantó la mano para saludar. En todo caso, lo bajamos, no hay problema. Por ahí estaban preguntando, explique herramientas del Team. Bueno, el Team también tiene N herramientas. Bueno, ahorita, según el contenido, colegas, estamos con herramientas Google. Probablemente en adelante, maestra, no hay problema. Nos damos el espacio correspondiente y explicamos la herramienta Teams si están utilizando, porque ahí tiene también otras gama de herramientas. ¿De acuerdo? Ahorita estamos con las herramientas de Google, por así decirlo. Y como les comentaba, hay dos aspectos, ¿eh? Por un lado está todo lo que es Microsoft, por otro lado todo lo que es Google, ¿no? Microsoft tiene sus herramientas y por otro lado Google también tiene sus herramientas, ¿no? En este caso ahora estamos por el herramientas de Google. Listo, no hay problema. En todo caso, vamos a tomar en consideración para también en adelante. Bien, colegas, vamos a iniciar con la explicación de Google Classroom. Bueno, la asistencia lo envía la parte técnica, colegas. Eso ya lo van a ir enviando posiblemente a medida que vamos avanzando. Muy bien, voy a compartir mi pantalla para explicar el Google Classroom desde la opción básica y desde cero, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a compartir mi pantalla en estos momentos para explicar ello. A ver. Listo. Bien, colegas, ¿me confirman si se observa mi pantalla? Creo que no, ¿no? A ver, vamos a No, verificar no se aquí. observa. Aún no. Bien, ahora lo vamos a hacer. En todo caso, la explicación va para alrededor del 50%. Un 50% lo utilizo. Bueno, ya que esté utilizando. Bien, colegas, estoy abriendo una hoja en blanco en Google. Como ya todos, por así decirlo, tienen su cuenta en Gmail. Al lado de la esquina superior derecha, tenemos ahí nuestra imagen que está incorporado ahí, o si no, de pronto no está la imagen, pero sí está la cuenta. Y al costado tenemos algo de nueve puntitos. Esos nueve puntitos prácticamente son las herramientas que nos ofrece Google. Mira, fíjense, colegas, tiene varias herramientas: a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, una base de 30 herramientas a más que nos ofrece el hecho de tener una cuenta en Gmail o una cuenta en Google. Obviamente, no todas estas herramientas, algunas sí se aplican efectivamente a la parte educativa, otras van para la parte empresarial.
Vamos a concentrarnos en la herramienta que llama, en esta parte que dice Google Classroom. Una ventaja también, colegas, de Classroom es que el estudiante que tiene celular igual baja la aplicación y tranquilamente puede ingresar por ese medio, ¿no? Ahora vamos a ir de pronto colaborando todo ello. Muy bien, vamos a ingresar a Google Classroom. Hacemos clic en este icono que dice Classroom y nos va a aparecer esta ventana. ¿De acuerdo? Ahorita, colegas, a ver, estos son, bueno, dos cursos que había participado. Lo voy a dejar ahí. Cuando es la primera vez, colegas, esto nos sale en blanco. Ahorita están dos cursos aquí. Con este correo que estoy ingresando, bueno, aquí he participado de estudiante en dos cursos ya el año pasado. ¿De acuerdo? Pero repito, cuando ustedes ingresan por primera vez, colegas, y no tienen creado ninguna, como que dice, ningún salón virtual, esto va a aparecer en blanco. ¿De acuerdo? Repito, en el mío sale por defecto ahorita dos, porque con esta cuenta que tengo he asistido a dos cursos que ya ahí están, ¿no? Pero la primera vez de ustedes va a salir en blanco. Muy bien. Una vez, colegas, que está en blanco ello, al lado de la esquina superior derecha van a ver ustedes el botón más. Si ustedes se dan cuenta, dice botón más. Cuando hacemos clic en más, nos aparece dos opciones. Obsérvense. Nos aparece la opción unirme a clase y nos aparece la opción crear a clase. Si es que ustedes de pronto les han dado, están estudiando algún, como ahora, si no me equivoco, ¿no? Posiblemente, o si van a ingresarse a algún aula virtual dentro de Classroom, hacen clic en unirse y les va a pedir el código de la clase, ¿no? Y el docente les da un código y probablemente en ese caso con ese código ustedes ingresan, pero no es el motivo ahora. Como vamos a crear un aula desde cero, nuestra opción va a ser crear clase. Fíjense, tenemos ahí el botón que dice crear clase. Entonces, la primera vez, vuelvo a explicar la ruta. Estamos de pronto en una página en Google, google.com, y resulta de que tenemos ya nuestra cuenta activada y ingresamos a los nueve puntitos y encontramos la opción que dice Classroom. Hacemos clic en Classroom. Y nos aparece esta ventana, prácticamente es la interfaz del Classroom. La primera vez que ustedes están creando su Classroom, va a aparecer esto en blanco. Y cuando vamos a crear una, como quien dice, una asignatura, vamos a clic en más. Haciendo clic en más, nos aparece la opción crear clase. Haciendo clic en crear clases, coleguitas, nos aparece, bueno, estas condiciones, ¿no? Para poder utilizar. Tengan en cuenta, colegas, para que no confundan, estoy utilizando ahorita una cuenta gratuita, no estoy utilizando la cuenta institucional. No, 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 Eso eso no debido lo a crees, que mejor no, la este lo tiene. eso debido también, colegas, a que el día de ayer alguien consultaba, ¿no? De que era para pagar. No. La cuenta en Google, efectivamente, ¿no? Hay la institucional o la corporativa y hay la gratuita. Ahora, de acuerdo, estoy utilizando la versión gratuita, que también ustedes posiblemente la usan o la tienen. O la van a utilizar. De ahí va la idea, ¿de acuerdo? Esta es la opción gratuita. Muy bien, aquí una vez que nos aparece esta ventanita, aceptamos las condiciones. Bueno, si ustedes desean también lo leen y ustedes se van a dar cuenta ahí que todo esto ahora pertenece a las herramientas y dice, ¿no? Una cuenta gratuita de Google Workspace for Education, ¿no? Que es las herramientas de Google que antes se llamaba G Suite. Hacemos clic en he leído y entendido el aviso anterior y hacemos clic en continuar. Cuando hacemos clic en continuar, colegas, nos aparece otra ventanita y en esta ventanita, colegas, lo que nos está pidiendo es dar el nombre de la clase. ¿De acuerdo? O sea, repito, acá dar el nombre de la clase, la sección, la materia y el aula. De estos cuatro que nos piden, bueno, yo utilizo principalmente las dos, ¿eh? Pero si ustedes desean, lo rellenan los cuatro. Normalmente lo que yo pongo en la parte inicial es el nombre de la asignatura. Vamos a suponer que es la asignatura. A ver, en mi caso, voy a poner, a ver, para motivos de ejemplo, matemáticas. Bueno, a ver, ¿qué cuál ponemos? El curso de. El curso de tecnologías. Voy a tener un ejemplo. Ustedes pueden poner el nombre de la asignatura que están a cargo, ¿no? Tecnologías de aprendizaje. Hace cuenta que el curso se va a llamar así. Mi curso tiene, en mi caso, tiene el código de pronto de 021A, ¿no? Por ejemplo. Eso ya es a potestad de uno, ¿eh? Entonces, aquí arriba el nombre de la asignatura. Si usted tiene la asignatura de, no sé, matemática, lenguaje o lo que ustedes enseñan, no hay problema. Sección, bueno, esto es la sección A, ¿no? ¿De acuerdo?
La materia no lo voy a poner. Bueno, si ustedes decían eso, lo ponen quizás algún dato que consideren. El aula tampoco. El aula, acá se pone el número de aula, pero no lo voy a poner. Con estos dos datos, creo que es suficiente para crear nuestra primera, por así decir, nuestra primera asignatura o materia que vamos a enseñar. Una vez rellenados los datos, hacemos clic en crear. Esperamos un ratito y el sistema ya está creando. Esto también va a depender de la velocidad de internet. Fíjense, coleguitas, y se creó en este caso, el primer espacio virtual de la asignatura, en este caso que lo estoy llamando tecnologías de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y ahora, pero profesor, yo tengo tengo tres cursos. Ah, muy bien. Para volver, colegas, fíjense, nos vamos igualito. Acá al lado izquierdo están tres puntitos que nos dice menú principal. Podemos hacer clic ahí y ahí nos sale la opción casita que nos dice clases. Y pues en clases vuelvo a la pantalla principal, obsérvense. Les comentaba, estas dos son las que yo asistí como estudiante. Aquí está la que estoy creando como docente, que dice tecnología de aprendizaje, sección A. Ah, no, pero profesor, acá, ah, no, un tanto que no lo distingo. Si desean, pueden editar esto. ¿Cómo se edita este título? Pasan el cursor, hay tres puntitos al lado izquierdo, hacen clic en esos tres puntitos, clic en editar, pues aquí lo pondrán, ¿no? Mejor para que sea mucho más visible, sección A, ¿de acuerdo? Y bueno, hacen el cambio y le va a aparecer árabe, tecnología de aprendizaje, sección A. Ustedes dirán, pero profesor, también enseño la sección B. Ah, muy bien, entonces, ¿qué van a hacer? Crear otra, en este caso, otra clase. ¿Dónde nos dirigimos para esa clase? Pues igual, donde en el botón que está un más, con esta crucecita, hacemos clic allí, igual, ¿no? Seleccionamos la opción crear clase. Crear clase, nos aparece el mismo procedimiento, colegas, ¿de acuerdo? Acepto los términos y hago clic en continuar. Igualito me pide, por ejemplo, ¿no? Voy a poner ahora, por ejemplo, tecnologías, pero en la sección B. Tecnologías de aprendizaje, pero en la sección B. ¿De acuerdo? Aquí pondré sección B. Listo. Muy bien. Creo. Vamos a esperar un momentito. Está creando el sistema. Y fíjense, nos aparece tecnologías de aprendizaje, sección B. Voy a ver aquí donde veo, colegas, todas las asignaturas que estoy creando, aquí en la esquina superior izquierda, en las tres rayitas, nos dice opción clases. Y ahí tenemos, fíjense, colegas, hemos creado dos asignaturas, tecnologías de aprendizaje para la sección A y tecnologías de aprendizaje para la sección B. De esa manera, coleguitas, estamos creando nuestras asignaturas. No, pero si yo tengo cinco asignaturas o la misma asignatura en cinco secciones, igual, no hay problema, lo sigues creando. En la opción más, mismo procedimiento. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, eso es los pasos para ir creando, en este caso, de nuestras asignaturas. Muy bien, ya tenemos ahí nuestras asignaturas, pero profesor, aquí, bueno, ¿cómo diferencio? No, tengo que poner los colores, todo lo demás. No me parece que los dos sean celestes. Muy bien, en todo caso, vamos a entrar ya adentro a personalizar todo esto. Vamos a ingresar a trabajar en la opción Tecnologías de Aprendizaje, sección A. ¿Cómo ingreso ahí, colegas? Haciendo clic allí. Fíjense, haciendo clic encima, ya me ingresa a la asignatura que voy a trabajar. Voy a sacar mi lapicito para poder ir explicando algunos elementos. A ver. Un ratito, listo. Y estamos aquí. Muy bien. Colegas, las herramientas de trabajo de esta plataforma ahorita están aquí en la parte superior, esa que estoy marcando de color rojo. Si ustedes se dan cuenta, aquí me sale cuatro opciones que me dice tablón, trabajo de clase, personas y calificaciones. Esto, colegas, siempre va a estar bueno, hasta el momento, ¿no? Va a estar en la parte superior y es aquí donde uno va a ir haciendo clic ahí en cada uno de ellos y nos va a activar más opciones de trabajo. El tablón tiene la función, eso que nos está mostrando ahorita. La primera parte que nos sale aquí en lo que ustedes están viendo en la pantalla es donde se publican las noticias o algún comunicado, ese que están viendo ustedes. La siguiente opción es básicamente trabajo en clase, que es donde se diseña
por así decirlo, todas las actividades o el programa todas las semanas o todos los días de trabajo, ¿de acuerdo? En la opción personas, aquí va a estar el docente y el listado de los estudiantes. Ahora también les voy a explicar esto. Y en calificaciones, aquí se va a almacenar todas las notas que nosotros vamos a ir obteniendo de los trabajos, de las evaluaciones que dejamos a los estudiantes. Entonces, aquí arriba, colegas, están las herramientas de este aula que se llama Tecnologías de Aprendizaje, en este caso, sección A. ¿De acuerdo? Repito, en el tablón es la pantalla principal donde se deja algunos anuncios. Muy bien, colegas, eso repito, son las cuatro herramientas principales dentro ya de cada asignatura que estoy creando, dentro de Claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar a explicar punto por punto. Entonces, en resumen, coleguitas, a los que están siguiendo la lógica, ¿dónde hemos hecho la ruta? A ver, para los que están ingresando también. Muy bien, hemos entrado aquí. Esto es nuestra interfaz principal de nuestro Classroom, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a editar la primera asignatura, que es para la sección A. Hacemos clic allí y nos aparece ya prácticamente el interior, que es, por así decirlo, ya donde vamos a editar los contenidos. Muy bien, empezamos con la parte superior, el encabezado. No me parece de pronto este color adecuado. Entonces, ¿qué hago aquí, colegas? Hay una opción que dice personalizar en la esquina superior derecha de ese recuadro. Hago clic allí y puedo poner seleccionar un tema. Y al seleccionar un tema, pues me va a mostrar ahí algunas imágenes prediseñadas para el encabezado. Ustedes de pronto ya son autónomos de poder elegir cuál de ellos de pronto se presta más para su asignatura. Bueno, ya esto es a criterio de cada uno de ustedes. Bueno, voy a seleccionar, por ejemplo, esta opción, ¿de acuerdo? Y hago clic ahí, aparece un check azul y seleccionar tema de clase. Y automáticamente esto se va a convertir, en este caso, de color verde, porque eso estoy seleccionando. Si ustedes tienen un banner ya o una imagen prediseñada ahí en su computadora, pueden subir esa foto, ¿de acuerdo? Hacen clic en subir. Ubican en este caso la imagen que desean llevar. Por ejemplo, a ver, voy a hacer la prueba, a ver qué imagen lo cargamos. Por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? Y si deseo poner una imagen ya de mi institución o una imagen preparada para... Ah, no, bueno, aquí me está pidiendo de que la imagen que estoy subiendo no tiene una resolución adecuada, ¿no? Entonces no va a poder servir esto como encabezada. Vamos a buscar otra imagen que probablemente tenga, a ver... Si es que hay, ¿no? Vamos a ver esta, por ejemplo. A ver, no. Esta, a ver, vamos a ver cómo está la resolución. Si tiene una resolución baja, no va a permitir. Acá sí me salió, ¿no? Fíjense, yo quiero poner que esta imagen esté en mi encabezado. Muy bien. Selecciono y solamente esa parte va a cambiarse en el encabezado. Obsérvese. Entonces, cada uno de ustedes ya es autónomo como esto lo va a prediseñar. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, ahorita se pone una imagen ahí prediseñada. Si no les agrada eso, selecciona uno del tema. Igual voy a poner esta, por ejemplo, y seleccionar tema de clase y esto va a cambiar. Cada uno de ustedes, repito, es autónomo en cómo va configurando esta asignatura. Muy bien. Al lado izquierdo, colegas, si ustedes observan, está un código de clase. Este código es lo que se entrega a los estudiantes, pero... yo no sugiero que utilicen el código, ahora les explico por qué, ¿de acuerdo? Este código normalmente se entrega a los estudiantes para que ellos se puedan incorporar aquí dentro de la asignatura que estamos creando. En este caso, la sección A de tecnologías de aprendizaje. ¿Dónde podemos ver eso? Aquí en personas, ¿no? Aquí en personas, colegas, en la opción superior que dice personas, ahí aparece el profesor y aquí falta el listado de estudiantes. Entonces, repito, una opción es que ustedes entreguen el código a los estudiantes y los estudiantes, ¿qué van a hacer? Voy a abrir otra página, por ejemplo. A ver, voy a abrir esta página y vamos a entrar a un Classroom. Hace cuenta que voy a hacer la opción estudiante. Por ejemplo, esta no, voy a abrir otra mejor. A ver, ahí está.
Aquí nada más. A ver. Clase. O si no, con esta ventana vamos a hacer. A ver, vamos a verificar aquí. Vamos a entrar por esa opción. Sí tengo activo la cuenta. A ver, vamos a verificar. Sí, no hay problema. A ver. Esperemos hacer un ratito. Esto va a depender del internet. A ver, vamos a ingresar con otra cuenta. Para poder demostrar a la par cómo va configurándose este tanto el la versión estudiante y la versión docente. Bueno, vamos, fíjense, estoy entrando con otra cuenta para mostrar la versión estudiante. Igual como les comentaba, tenemos aquí esta ventana, colegas, que estoy mostrando es, vamos a suponer que es la ventana de estudiante. Entonces, si yo docente, una opción, ¿eh? Si yo docente, he entregado este código al estudiante, el estudiante lo que va a hacer es simplemente copiar, va a ingresar a Classroom, a su cuenta de Classroom, para necesario que tenga un correo, un Gmail, y va a hacer clic en más y ahora clic en unirse a una clase. Y aquí que le pide código de la clase del profesor. Copiando y pegando el código y haciendo clic en unirse, que es en la parte superior, él va a poder ingresar. Pero, colegas, yo no recomiendo eso, ¿saben por qué? Porque a veces, a mí me ha pasado, ¿eh? Pues, dependiendo creo también con qué estudiantes trabajan, pero a mí me ha pasado que a veces el estudiante le das el código y pues el estudiante le pasa a sus amigos o le pasa a algún familiar y resulta que tenías 20 estudiantes matriculados y aparecen 25 más, ¿no? Y de pronto hay 5 o 6 que no los conoces y a veces eliminan algunos mensajes, repito, a mí me ha pasado eso, o algo, algún aspecto que no estaba planificado, ¿no? Entonces, por eso, colegas, yo sugiero de que ya teniendo la nómina de los estudiantes, teniendo sus correos electrónicos en Gmail de los estudiantes, nosotros mismos como docentes lo agreguemos con sus correos. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Simplemente aquí en la opción alumnos, hacemos clic en esta parte, voy a hacer de nuevo, en la opción alumnos, lado derecho hay un icono, una silueta de un hombrecito, y hacemos clic en más, y fíjense, y ahí me sale para escribir el correo, o en su defecto para enviar la invitación. Repito, yo sugiero que mejor que cada docente, con el listado que tenga de la nómina, con sus correos electrónicos de cada estudiante, sí, aquí los incorpore, a fin de evitar que algún intruso o a una persona que no estaba en el aula ingrese, ¿no? Porque eso, repito, a mí me ha pasado y les comento eso por experiencia. Entonces, aquí simplemente es escribir el correo a quien deseas agregar. Por ejemplo, voy a hacer la prueba aquí. Quiero agregar aquí a este señor. De acuerdo que es otro correo que tengo por motivos de explicación. Y aquí pueden ir ustedes sumando varios correos, ¿no? Y una vez que tienen el correo agregado, le hacen clic en la opción invitar. Haciendo clic en invitar, le va a llegar un mensaje que ahora vamos a mostrar. Fíjense, colegas, lo que estoy haciendo ahorita es para empezar a agregar estudiantes en la sugerencia que les vengo mencionando. Normalmente trabajo de esa manera, ¿no? Tengo el docente y voy a agregar estudiantes. ¿Qué hago? ¿No? Hago clic aquí en la opción derecha que ustedes han visto en la silueta. En la opción alumnos, al lado derecho hay una opción que es una silueta de un hombrecito, más la opción más. Hacer clic allí, escribo el correo de los estudiantes, uno por uno, obviamente, ¿de acuerdo? Y va, como es una cuenta en Google, lo va a identificar, ¿de acuerdo? Entonces, hago clic allí en Gmail y hago clic en la opción invitar. Haciendo clic, colegas, en invitar, fíjense, ya agregué a un estudiante. Yo docente estoy trabajando en la opción personas, ¿eh? En la opción personas estoy agregando estudiantes y fíjense, ya invité a un estudiante. Pero me sale de un color plomito. Ese color plomito me está dando a entender que efectivamente he enviado la invitación, pero falta que este estudiante confirme esa invitación. ¿De acuerdo?
repito, repito, aquí lo que falta es que confirme, en este caso, la invitación. Al estudiante, ¿cómo le llega, colegas? ¿Ah? Para que más o menos conjueguen la idea. Al estudiante le llega de esta manera. Vamos a abrir aquí el correo. Voy a retroceder aquí y voy a ingresar al correo. A ver, vamos a ingresar al correo y me debe haber llegado un mensaje de invitación del aula que estamos haciendo de prueba. Fíjense, coleguitas, aquí me llegó un mensaje. Fíjense, estoy abriendo el Gmail de estudiante, la opción estudiante, y al estudiante le llega, colegas, un mensajito que dice. Un ratito, no, a ver, vamos a esperar, vamos a actualizar esto. Esto es para control de cuenta. Vamos a verificar, esto es el control de cuenta. Fíjense, eso es el aviso que me está llegando, ¿ver? Que se está intentando abrir de otro lado, pero es de otro navegador. Vamos a spam por si acaso. No, todavía no me llega el mensaje, colegas. Esperamos un ratito a ver. Ya se envió la invitación. Esperamos un minutito a ver. Esto no es la invitación del Classroom. Esperemos que llegue, que no se demore llegar la invitación. Mientras va llegando la invitación, volvemos aquí a docentes. Si por A o B, va a haber algún profesor también que va a apoyar al aula, o en su defecto va a haber ahí un supervisor que va a monitorear todo lo que estás haciendo dentro de aula. Pues en la opción que dice profesores, se le agrega el correo a quien te va a monitorear, ¿no? O a quien de pronto está haciendo el seguimiento, el acompañamiento. De modo que arriba habría quizás dos o tres profesores, o en este caso el que va a monitorear, y en la opción estudiantes estaría todo. Bueno, acá hay un error, colega, fíjense, hay un error en mi correo, no he puesto bien, observe, se dice JRNN, no, mi correo no es eso, voy a hacer de nuevo. Efectivamente, colega, si es que hemos escrito mal el correo del estudiante, no va a llegar, es por eso que no me llegaba. Voy a enviar de nuevo. A ver, jr nada es arroba gmail.com. Ahora sí debe llegar el mensaje. Esta es la correcta. Tenemos hacemos la invitación. Fíjense, colegas, y se ha invitado a dos estudiantes. El primero es el adecuado, el segundo no. Entonces lo puedo borrar. ¿Cómo lo borro? Simplemente hago clic en el casillero, ¿de acuerdo? Por A o B he equivocado en enviar un correo, o de pronto he enviado a otro estudiante que no es de este salón. ¿Cómo lo eliminamos? Clic allí y en acciones hago clic en quitar. Muy bien, lo quitamos y el correo que estaba anteriormente está eliminado. Ahora sí quedó el correo correcto. Vamos a verificar la cuenta en cómo le llega al estudiante. Y fíjense, colegas, ahora sí llegó el mensaje. Yo decía, ¿por qué se demora? Fíjense, coleguitas, me llegó un mensaje a mi cuenta de estudiante. Vamos a ver ahí, fíjense qué dice. Invitación a la clase Tecnologías de Aprendizaje 021, sección A. Ah, muy bien, dice, ¿no? ¿Quién está invitando? El profesor John Orozco. Está invitando a que se una a la clase. Entonces, el estudiante simplemente lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Clic, unirte. Y listo. Dice, ¿deseas unirte a la clase tal? Te invitaron al curso de tecnología. Ah, muy bien, unirte. Y listo, colegas, ya está este estudiante unido en la clase. Verificamos, este estudiante, a ver cuántas clases tiene. Está unido a dos clases. Obsérvese al curso de filosofía ética y al curso de tecnologías de aprendizaje desde la sección 2 a cargo del profesor John Orozco. Esto es la cuenta del estudiante, colegas, y vamos a ver qué ha pasado en la cuenta del docente. Obsérvese. Voy a actualizar, colegas. Obsérvese ahorita, colegas, está ploma. Está ploma porque recién supuestamente se ha invitado. Pero como ya el estudiante aceptó, voy a actualizar. Actualizo la página, colegas, y fíjense, ya aparece en negrito, lo que me da a entender que este estudiante ya activó su cuenta, en este caso, de Claro. ¿De acuerdo con eso? De esa manera, coleguitas, agregamos a los estudiantes. Repito, yo sugiero que se haga de esa manera y no enviando los códigos, porque a veces ingresan más personas que no estaban. A veces el estudiante comparte los códigos con otras personas, con familiares, y aparecen más personas dentro, ¿no? Entonces, bajo ese criterio es lo que no sugiero que le envíen los códigos, sino que ustedes mismos
incorporen la nómina con los correos que ustedes ya han creado en la institución, en Gmail, obviamente. Muy bien, colegas, de esa manera agregamos a los estudiantes. ¿Dónde hemos estado, colegas, ahorita explicando? En la opción personas. Vamos a volver a la opción tablón. Estamos en la opción docente. Tablón. Colegas, en tablón es para de pronto hacer algunas indicaciones o todo lo que se va publicando dentro de este, de esta asignatura se va mostrando. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir aquí, bienvenidos. Bienvenidos a la asignatura de tal, ¿no? De tal, y ustedes de pronto dan la bienvenida, ¿no? Por ejemplo. Y aquí dan un comunicado y hacen clic en publicar. Haciendo clic en publicar, colegas, esto ya aparece en esta parte. Obsérvese, aparece en esta parte. Si ustedes notan, colegas, ya está aquí este comunicado que se ha dado, ¿no? Y de pronto quieren dar otro comunicado, no hay problema, ¿no? Ustedes pueden decir ahí, bueno, señor, señoritas y jóvenes estudiantes, no olvidarse que, bueno, alguna indicación, ¿no? Y si a eso quieren ustedes agregar algún archivo que acompañe, colegas, debajo tienen, colegas, ustedes las opciones. Fíjense, tienen para que carguen de su Drive, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, en algunos les va a salir la opción novedades. En otro, la opción tablón. Es la misma funcionalidad, maestro. Bien, ¿quieren cargar aquí un archivo que acompañe de pronto? Tienen ahí las opciones, colegas, para poder cargar. Tienen para cargar del Drive, si están, en este caso, utilizando, guardando su información todo en el Drive, que aquí la cuenta de Google nos da 15 gigas de espacio libre. O si desean subir el archivo de su computadora, o si desean incrustar un enlace de una página web, algún video de YouTube, ¿de acuerdo? Como estos son el canales directos del Google, está sincronizado, como quien diría. Voy a cargar un archivo por si acaso hay de ejemplo. Ahí nos aparece la opción subir. Voy a buscarla, por ejemplo, bueno, algún comunicado que puedo dar. Por ejemplo, voy a cargar este comunicado y hago clic en publicar. Fíjense, colegas, y de esta manera está llegando de pronto los comunicados que vamos dando a los estudiantes. Esto es como el Facebook o como otras páginas. Lo más antiguo se va yendo al final, lo más nuevo va quedando en la parte inicial. Muy bien. Esto, colegas, la parte de tablón es como para dar los comunicados o cualquier actividad que haga el docente en su asignatura, va a aparecer aquí el comunicado, la fecha, la hora y todo lo demás. La parte, colegas, sustancial de este Google Classroom, en el sentido de cuando se utiliza ya para las clases, es la opción que dice trabajo de clase. Esta opción, coleguitas, es donde ahí uno va a planificar de pronto todos los contenidos que va a desarrollar a lo largo del año, a lo largo del bimestre, ya dependiendo ustedes cómo desean trabajarlo. Repito, ¿dónde estamos? En la opción trabajo de clase. La opción tablón, básicamente para comunicados, para algunas instrucciones generales. La opción trabajo de clase, ahí sí, colegas, vamos a, por así decirlo, a planificar y a empezar a publicar los materiales, los contenidos, las tareas y demás cosas que vemos. Vamos a ver un rato, creo que hay algunos comentarios. Vamos a ver rápidamente aquí en esta tabla, el correo Aprendo en Casa. Sí, efectivamente es un correo en Gmail, colega. Estamos utilizando ahorita todas las ventajas de tener una cuenta en Google. O sea, básicamente extensión Gmail. Sí, efectivamente, la parte corporativa, efectivamente, colegas, tiene mucha más funcionalidad, ¿sí? Ahorita estoy explicando la parte básicamente gratuita porque quizás es la que más ustedes también manejan. Pero la parte corporativa, efectivamente, tiene similares las funciones, pero tiene más funciones de poder utilizar. ¿Por qué no me sale igual? Presiona unirse. Bueno, la opción unirse, como les comentaba, era para poner el código, pero la sugerencia que hacía ahí era que ustedes mismos como docentes carguen a los estudiantes. Nosotros como docentes y ahora como estudiantes. Una clase solo observamos tablón o novedades. Trabajo de clase y persona. Así es.
Cuando ustedes están incorporados como estudiantes, solamente van a observar todo lo que el docente está publicando. Y esa opción es que voy explicando. Voy explicando, colegas, la opción docente y la opción estudiante. O sea, voy a ir mostrando cómo sale en el docente y voy a ir mostrando cómo sale en el estudiante. Bueno, aquí pide la asistencia. Sí, efectivamente se puede observar todo eso. Tablón o novedades, trabajo de clase, personas y calificaciones. El tablón, sí, el tablón también puede usarse como foro, sí, también puede usarse como foro, ¿no? Pero también hay otras herramientas que podrían acompañar, pero también puede utilizarse eso. Mientras el docente ha creado la clase, puede observar el tablón o novedades, pero sí, efectivamente. No me deja, ¿por qué dice que esta cuenta no es adecuada? Ah, ya. Maestra, debe ser una cuenta en Gmail, ¿eh? Si no es una cuenta en Gmail, no va a ingresar. Tiene que ser necesariamente en Gmail. Hace la asistencia, trabajo de clase, me sale novedad. Sí, puede ser novedades o tablón, colegas, es la misma funcionabilidad. ¿Se puede usar el Maestro, no celular? se También. observa la pantalla, Sí, solamente solamente estoy leyendo los audio. mensajes ahorita, colega, no se preocupe. Ay, ay, gracias. Sí, dice, ¿se puede usar el celular? Sí, también se puede utilizar en el celular con la aplicación, espero que sea el tiempo para eso, pero efectivamente, al ser reducido el tamaño, es un poco limitado, ¿no? La funcionalidad, pero sí tiene dentro todas las opciones. Los estudiantes perfectamente con el celular pueden utilizar, los docentes también, pero tendrían que tener los archivos guardados en su Drive para que compartan rápidamente. Bueno, ¿qué más dice por aquí? A ver, vamos a leer unas preguntas o mensajes que hay, que estaba por aquí. Dice trabajo, novedades, trabajo, clase, agregar contenido. Sí, efectivamente, videos, ya, efectivamente. Y esa es la idea, ¿no? Ahorita estamos explicando que ustedes tengan un aula virtual. Y ese aula virtual, colegas, es como un aula física, ¿no? El aula física uno puede llevar N herramientas, ¿no? Lleva de pronto su pantalla digital, lleva sus maquetas, no sé. Igual, una vez que tenemos el aula virtual, colegas, creadas, ahí, colegas, podemos incorporar más aplicaciones externas, ¿no? Simplemente llevándonos el enlace. Un Padlet, no sé, un Simbaloo, un BrainSpace. Un Menti, o sea, podemos agregar más aplicaciones que nos permitan ayudar la interactividad, sí, colegas, y esa es la idea, ¿no? A lo largo de estas clases que vamos a ir explicando. Bueno, confirma, para ingresar por primera vez herramientas hay que registrarse. Para ingresar, colegas, aquí efectivamente hay que tener una cuenta en Gmail, primero, y luego de eso empezar a crear el aula virtual. Bueno, son algunas a comentarios que estoy leyendo ahora. El maestro Edson levantó la mano. Edson Javier, maestro, levantó la mano. ¿Alguna pregunta, maestro? Sí, efectivamente. No sé si me escucha. Ah, perfectamente, maestro Edson, adelante. Ya, bueno, mi inquietud ha sido que le estoy llamando varias veces preguntando. La pregunta es, cuando yo, todo está claro, lo que implica es que cuando yo pongo ahí, unirse, me sale, o sea, me sale que yo presiono unirse y automáticamente me pide el código de la clase. Cuando yo he ingresado, me ha pedido también, estaba el nombre ahí, dice volver a Classroom, dice no se encontró la clase. No sé si para que me entienda lo puedo compartir, incluso para que vea lo que me sale. No hay problema, maestro. A ver, comparte su pantalla, maestro, y la pregunta que le voy haciendo, para unirse, ¿está haciendo a una clase libre o a una clase aquí o al Classroom que está diseñado del diplomado? No, es la clase que ustedes me han dado, la cuenta que también está ahí, que ustedes me han habilitado y todo estoy Ah, maestro, entrando. sí, al respecto, maestro, esa cuenta del Classroom que usted pregunta es en este caso del diplomado. Lo que estoy explicando es cómo se usa el Classroom, maestro, en este No, caso está para. bien, pero entrando yo por el Classroom, no me sale, o sea, ahí me sale volver a Classroom, o sea, esa es mi inquietud. Yo quiero A ver, entrar ya a Classroom. Ahorita comparte, maestro, la pantalla. lo voy a compartir, ya lo voy a Comparte, compartir, lo no hay voy a problema. compartir. Ya, a ver, lo voy a compartir un ratito, ahí está. Una ventana. Puede compartir, maestro. Ya. Ahí está. A ver si eso es lo que me sale. Observa. No, todavía no se observa, coleguita. Listo. Ahora sí, ahora sí. Ya. Eso me dice ahí. No se encontró la clase. Volver a Classroom. Regreso a Classroom. Unirse a la clase. Usted dice que tengo que presionar el más. Presiono el más. Me sale código de clase. Ah, ya, Entonces, ¿qué maestro, no, un ratito, un ratito, un ratito. Esto, lo que usted está mostrando es la cuenta institucional para el diplomado.
Entonces, ahí lo que tiene, la parte técnica le va a agregar, en este caso, está, no sé si está la señorita encargada. No, le va a agregar me ha agregado y me ha dado un mensaje usted que dijo que una señorita que dice Ore, apellido Ore. Así es. Ya, pero cuando yo he entrado, ahí lo mismo, que usted ha querido crear otras carpetas para otras áreas, para otros cursos que usted ha denominado, no puedo, igual me sale, o sea, me sale lo mismo, código de clase, o sea... Ya. Eso, usted ha creado varias áreas, o sea, varios como si cursos, pero eso no puedo crearlo, o sea, ¿cómo lo hago? Así, sí, maestro, le entiendo perfectamente. Eso, maestro, que le solucione la parte técnica de aquí, es la señorita, de pronto si está, para que se comunique en todo caso con ella, probablemente el correo o algo esté mal, por eso no está aceptando, porque es una cuenta corporativa. Es que también yo he entrado a esa cuenta y he tratado, lo he eliminado ese mensaje y he tratado de unir y se me ha complicado todo. Entonces, ¿qué por eso, maestro, hacer? Probablemente el correo probablemente no esté activo o algo esté pasando, por eso no puede ingresar. Ya, entonces, sí, maestro, ¿me puede dar la palabra, por favor? Adelante, maestra, señorita. Les he enviado al grupo de WhatsApp el código que deben insertar. En el caso del maestro que está mostrando su pantalla, se les tiene que facilitar un código. En ese caso, no sé si le voy a dictar, por favor, le voy a mandar el número al chat. ¿WhatsApp? Para que aquí por el medio de acá, por el Google Meet. Ya, anoto entonces. Maestro, haz clic en unirse a una clase en todo caso. Haz clic en unirse a una clase. Ya, unirse a una clase. Okay, el código le va a dictar la señorita ahorita. A ver, dime. Ya, lo mandé por el chat, o si no, ya. Que dice GHAIMBR, ¿esa? Exacto. Ya, mis, entonces voy a probar con eso. Muchas gracias, doctor. Con eso debe ingresar. Sí, efectivamente, es una cuenta ya corporativa. Doctor, una consulta, sí, disculpa que le corte. Usted dijo de que no era fiable en este caso utilizar este código porque dentro de eso se van a ingresar otro grupo. ¿Mencionó eso? Sí, maestro. Yo personalmente no sugiero que envíen códigos porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo daba código a los estudiantes y resulta que el estudiante le daba al amigo, le daba de pronto al primo y... tenía, por ejemplo, 20 registrados en matrícula y aparecían 25 a 27, ¿no? Y luego tenía que estar... Doctor, acabo de poner, pero no ingresa. ¿Por qué me sale eso? Estoy poniendo GHAIM, a ingresar, no ingresa. ¿Qué pasa? Maestro, comparta la pantalla para solucionar ese caso. Ya, ahorita vamos a compartir de nuevo. Ya, disculpen que sea cargoso. No se preocupe, maestro. De paso va a servir porque eso probablemente puede pasar cuando ustedes utilicen el Classroom. Claro, no, es que lo que pasa que sí he entendido todo lo que explica, lo que no entiendo es que quiero crear mi carpeta, mis nuevos cursos, pues, y eso es lo que me está demorando. A ver, voy a compartir. Claro, ustedes que le están dando la cuenta corporativa, van a tener pronto muchas más funcionalidades. Ya, ahora sí, doctor, ¿lo logra ver? A ver. Ya, ahí está, el código GCHAIBM. Listo, a ver. Ya, ¿y dónde le pongo ahí Enter? Baje, maestro, baje. A ver. Ya. No, arriba, unirte. Unirse. Esquina superior derecha, sí. Sí, a ver. Un clic. Ah, ya, ahora sí. Ya, ese es. Listo, maestro. Ya, ahora, listo. Pero yo quiero crear otra carpeta. En este caso, ¿cómo hago? Ya, eso es lo que estoy explicando, maestro, ahorita. Ah, ya. Ahora sí, sí. Me puedo ir de donde dice más. Así es, eso es lo que estoy explicando, sí. Ya, okay, está dentro. No hay problema. Dejo de compartir. ¿Sí? Pero, maestro, tenga en consideración que esta cuenta que a usted le está dando ahorita es una cuenta de estudiante. A ver, pero también, a ver si no salga todavía. Lado izquierdo, maestro, lado izquierdo, hay tres rayitas. Lado izquierdo, ya, dime. Clic ahí, haz clic en clases. Clases, ya. A ver, haz clic en más, maestro. Más. Ya, el código. Copio el código. Muy bien. Sí, lo que a ustedes le están dando ahorita, colegas, ese correo corporativo es un correo para que ustedes lo manejen como estudiante, más no como docente. Lo que estoy explicando ahorita yo es una cuenta gratuita para que ustedes manejen como docentes, o la cuenta gratuita. Recuerden, el correo que a ustedes le están dando, que les han dado ya, es que están cumpliendo la función de estudiante. Entiendo. Entonces, disculpe, o sea, yo tendría que crear otra cuenta de Gmail para ponerlo como docente y ahí así incorporar es. A los y usted estudiantes. Pueda o trabajarlo con sus estudiantes. Ah, ya, con razón ahí. Esa es la, sí, eso es lo que estaba pasando, maestro.
Así es. Ah, ya, ahora sí lo entiendo. Lo Sí, entiendo. perfectamente, no hay problema. Por eso les comentaba, coleguitas, de que usen su correo, el Gmail, para que ustedes también vayan sondeando crear sus propias aulas y van a pedir sus correos en Gmail a sus estudiantes y lo incorporan, ¿no? Y eso va a ser gratuito, ¿no? No va a haber la restricción de que no van a poder crear un aula, no. Van a utilizar las herramientas que el Google gratuito les ofrece. Maestra Pero Yanina, eso no es institucional, o sea, eso uno está creando y, por ejemplo, ahí lo pone el nombre de su colegio, así es. Así es, ustedes ya lo manejan de manera personal eso. Ah, ya, ahora sí entiendo, ya. Ok, bien. Muchas gracias. Bien, doctor. Maestro. No se preocupe. Maestro, maestro, una consulta, sí, para ingresar exactamente al Classroom nos pide que tengamos el correo institucional, porque con nuestro correo no está accediendo. No tiene Muy que bien. Ser institucional, no, ¿verdad? A ver, colegas, hay que hacer la diferencia. A ver, la diferencia es, ahorita ustedes en el curso, o sea, en el curso están como estudiantes, y para eso la universidad les ha creado un correo institucional. Eso es para el curso, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes como docentes, si quieren tener su aula virtual con Classroom para con sus estudiantes, en este caso, utilicen la cuenta libre, o sea, una cuenta en Gmail gratuito que ustedes tienen. ¿Me dejo entender? Entonces, la explicación que estoy dando ahorita es de la cuenta gratuita que ustedes pueden utilizar de su Gmail. La cuenta institucional que ustedes tienen, colegas, solamente lo están teniendo como estudiante. No lo están teniendo como docente. Ahí va la diferencia. Por lo tanto, repito, ¿no? Lo que yo estoy explicando es una cuenta gratuita para que ustedes mismos administren su salón, como quien diría, con sus estudiantes, publiquen sus contenidos, hagan sus evaluaciones y demás. O sea, ustedes mismos creen, como quien dice, su aula virtual para que ustedes mismos lo monitoreen eso. Ahí va la idea, colegas. Ahí va la idea, ¿de acuerdo? Bien, maestra Sandra levantó la manito, adelante. Sí, profesor, mire, yo he tenido inconvenientes con mi cuenta y quisiera ver si me puede ayudar con eso, porque me dice que he querido ingresar con el correo de la institución, el correo institucional, pero me aparece que no se encuentra mi correo. Me aparece un mensaje que dice, no se ha podido encontrar tu cuenta de Google. Claro, pero maestra, la señorita me dice que ella sí lo puede abrir, entonces, ¿a qué se debe eso? En todo caso, ponlo el código también para que ingresen. El código que les ha enviado, escríbelo el código Pelipeor y va a poder ingresar. El código, claro, pero tendría que hacerlo con mi correo personal, el que no puedo abrir. No. Ahí a usted le ha dado, como es una cuenta institucional, la señorita le ha dado un código. Ese código, repito, es de la asignatura de la cual ustedes están matriculadas. O sea, claro, no, claro, por eso le digo, para poder entrar con ese código necesito mi correo institucional, y es el correo institucional el que no puedo abrir. Eso, maestra, por favor, quizás con la señorita, con la parte técnica, para que le solucione ese aspecto de la cuenta corporativa, por así decirlo, que están como estudiantes. Un favor. Ok. Sí, maestra Clara, adelante, la escuchamos. Bien, maestro, gracias. Bien, lo que usted nos ha explicado es el manejo de Google con relación al Meet, como docente, para crear el aula virtual. Pero ahorita hay una confusión que nosotros queremos entrar al aula, es cierto, como estudiante para este curso, pero no nos han enviado el correo institucional o el correo corporativo. Por ende, al no tener el correo, no se puede ingresar. Maestra, a ver, maestra Clara, lo que está explicando ahorita es básicamente el correo libre, es una cuenta libre, una cuenta gratuita. Claro, lo que estoy explicando es el correo libre. Ahí tranquilamente nosotros podemos crear nuestra aula virtual, con todas las bondades que nos dan. Pero ahora cuando nosotros queremos entrar al curso, no tenemos el correo institucional o también que se llama correo corporativo para poder ingresar al aula como estudiante. Le entiendo perfectamente, maestra. En todo caso, por eso le comentaba. En todo caso, la señorita que está en la parte técnica, quizás hacer un listado de todos los que están inscritos, y quizás incorporarlos, ¿no? Con las cuentas, así es llegar a las cuentas, ¿no? Porque ellos son los que están manejando las cuentas corporativas y están incorporando a ustedes, ¿no?
yo no tengo las cuentas corporativas ni para Conquista ni para poder ahorita ingresarlo, no, ahí va la idea. Por ahí están diciendo que han enviado las cuentas corporativas, en todo caso revisen sus correos. No podía ayudar yo ahorita, maestra, en ese caso, porque no tengo tampoco las cuentas corporativas de ustedes. Mira, está en el grupo WhatsApp. Sí, maestro, buenas noches. Nuevamente, sí se les ha enviado el correo corporativo y hay varios docentes que están afirmando eso. A las personas que no cuentan con el correo del corporativo es porque, uno, han hecho su inscripción tarde, es decir, han hecho su inscripción recién el día de hoy. Entonces, no se les ha entregado el correo corporativo por esa razón. Mientras que los maestros que ya han realizado su inscripción hasta antes del día lunes ya cuentan todos con su correo corporativo. Entonces, creo que eso ya se les ha explicado, por favor, en el grupo de WhatsApp, y creo que aquí vamos a seguir una línea de la clase que está haciendo el maestro. Todo lo que es técnico con mi persona, más no con el maestro, por favor. Estamos interrumpiendo las clases. Gracias. Su audio está apagado, maestro. Bien, sí, la había apagado para escuchar. Bien, coleguita, en todo caso, con la parte técnica, colegas, con la señorita, no confundo, ¿no? Estoy explicando la parte gratuita, la parte libre. ¿De acuerdo? Entonces, el otro aspecto con la parte técnica. Si ahorita estoy viendo también, colegas, a ver, les voy a mostrar, ¿ya? Pero esto va a servir para explicar también. Efectivamente, coleguitas, observen mi pantalla, estoy compartiendo de nuevo. Esto es el aula L. Fíjense, en el aula L están 70 estudiantes. De los 70 colegas, por ejemplo, el colega Eduardo no ha activado todavía. Solamente han activado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 24, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47. Sí, efectivamente. Mira, fíjense, colegas, aquí hay invitación en cantidad que les han hecho, ¿eh? Y solamente han activado 70 de los que han enviado. Profesor, disculpe. Por eso, lo que dice la señorita, revisen su correo electrónico para que desactive o hagan clic ahí y puedan activar ese acceso, ¿no? Y si de pronto no les ha llegado el correo, con la señorita Maricielo, si no me equivoco, para que les pueda solucionar la parte técnica. Profesor, disculpe, una consulta. Yo pertenezco en el grupo de WhatsApp al aula K, pero cuando ya he ingresado ahorita al Classroom, aparece mi Classroom, dice aula I. ¿No hay ningún problema en ese caso? Sí, si no me equivoco, están dos salones aquí en esta sala, si no me equivoco, la K y la L. Sí, sino que en el aula virtual, cuando ingreso con el correo de la UNSP, me sale que estoy, figura ahí en, dice, clase, aula I. Aló, aló, ya. Sí, en todo caso, eso con la señorita también, si le escribe a la señorita Maricielo para que aló. Lo pueda de pronto solucionar. Bien. ¿Me puede indicar bien, si colega, ya estoy ingresado como Navarro Tiburcio? Navarro Tiburcio. En todo caso, colega, no lo escucho bien. Navarro Tiburcio, ¿ya está agregado? Continuemos, por favor. Sí, maestro, eso, como con la parte técnica, por favor, porque si no vamos a demorar la explicación, con la señorita Maricielo para que les pueda de pronto solucionar la parte de la incorporación a las aulas, ¿de acuerdo? Bien, continuamos, colega. Bien, estamos en esta parte, a ver. Les comentaba de que efectivamente esto de Classroom tenemos ahí dentro de un aula que estamos creando ya. Tenemos las cuatro opciones, ya hemos visto el tablón de manera general, es para dar los comunicados, a un aviso, a una instrucción. También podían armar sus foros ahí. Personas es para agregar a los estudiantes, como ya les han agregado a ustedes también. Ustedes lo podían hacer también al respecto. Y la opción trabajo de clase, colegas, a ver, voy a esto para que no fluctúe mucho, vamos un rato, y la opción, colegas, de
Trabajo de clase. En trabajo de clase, coleguitas, básicamente es para hacer toda la planificación de los contenidos a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? El botón importante aquí es lo que dice crear, la opción crear. ¿De acuerdo? Cuando hago clic en la opción crear, colegas, me despliega 6 herramientas más. La opción tarea, siempre y cuando yo voy a dejar alguna asignación. Tarea de cuestionario, la opción pregunta, ¿de acuerdo? Para cargar materiales o reutilizar alguna publicación. Y la opción tema. Colegas, la opción tema es importantísima en esta parte para hacer las divisiones, ¿no? Por ejemplo, yo quiero poner la clase 1, quiero llamarlo clase 1, y por ejemplo poner información, ¿no? En mi caso, información. La clase 1 se va a llamar información. Entonces hago clic en añadir. Esto me da un nuevo campo para empezar a cargar toda la información de la clase 1. Por ahí de pronto voy a crear la clase 2 y la clase 2 va a ser, por ejemplo, comunicación. O si desean, pueden, cambiarlo a semana 1, semana 2. Esto es como quien dice dividir todos los contenidos a lo largo del bimestre, o a lo largo del semestre, o a lo largo del año. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, ¿eso dónde está? En la opción tema. La opción tema nos permite, en este caso, hacer la subdivisión de los contenidos a desarrollar, en este caso, dentro de la asignatura. Por ejemplo, pondré aquí clase 3, ¿no? La clase 3 será, en este caso, por ejemplo, creación de contenido. Por ejemplo, creación de contenidos. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, colegas, esto se va haciendo, como quien dice, las divisiones de los contenidos a tratar. Muy bien. En la clase 1 de información, que probablemente va a ser esta semana, por ejemplo, uno como docente tiene que, en este caso, agregar información o materiales o actividades que va a realizar. Si quiere hacer una modificación, colegas, hay 3 puntitos ahí. Está para cambiar de nombre, eliminar, copiar enlace o llevarlo más arriba, ¿no? Si fuera el caso. Eso, colegas, es la opción tema, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, en esta clase de información, yo de pronto tengo algún material para compartir con los estudiantes. ¿Dónde está eso, colegas? Aquí en la opción material. Colegas, cuando hago clic en la opción material, me aparece esta ventana. Vuelvo a repetir, ¿eh? Voy a cargar materiales que voy a compartir con los estudiantes, como, no sé, resúmenes, alguna imagen, algún vídeo que van a observar ellos, a un material didáctico virtual para compartir de la clase de información. Pues, ¿qué hago, colegas? Para ello, me voy a crear y me voy a la opción material. En la opción material le hago un clic y me aparece esta ventana. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a incorporar, ¿no? Por ejemplo, libros, ¿no? Se me ocurre ahorita, libros. Bueno, aquí puedo dar un mensaje opcional, ¿no? Comparto libros del tema a desarrollar. Eso ya depende, ustedes podrán compartir resúmenes, no sé. Por ejemplo. Muy bien, y colegas de bajito, bueno, tengo opciones para poder modificar el texto, ponerlo negrita, cursiva, subrayado. Eso ya depende de la creatividad que ustedes puedan tener. Pero debajo, colegas, están las opciones para poder cargar esos materiales. Si yo lo tengo guardado en mi disco drive, simplemente jalo de allí, ¿no? Pero si lo tengo en la computadora, lo tengo en mi laptop, pues hago clic en subir archivo. Muy bien, haciendo clic en subir archivo, me aparece esta ventana. Bueno, está activada la opción subir, hago clic en browse y pues cargaré aquí todos los libros que pueda tener respecto al tema que voy a trabajar, o los resúmenes, o lo que ustedes crean conveniente. Por ejemplo, voy a cargar estos par de libritos que estoy seleccionando. Entonces, de esa manera, voy a esperar un momentito que esto suba al sistema. Bueno, está muy pesante, creo. Voy a, en todo caso, ya subió uno de ellos. Uno ya subió, me dice ahí subido, ¿de acuerdo? El otro está muy pesante, pesa 45 megas, esto en todo caso lo voy a cortar. Y fíjense, coleguitas, ya subió un libro.
repito, eso ya depende cómo ustedes organicen, colegas, los materiales que van a compartir con los estudiantes. Yo puedo compartir en esta sección libros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y una vez que ya he agrupado los libros para con los estudiantes, me voy al lado derecho y me dice ahí, ¿a dónde lo voy a enviar? ¿A qué tema? Fíjense. Y aquí me aparecen ya lo que he planificado en los temas a desarrollar. Estos libros van para la clase 1. Por lo tanto, esto lo envío a la clase 1. Selecciono clase 1, ¿de acuerdo, colegas? Y en la esquina superior derecha está la opción verde que dice publicar. Entonces, en publicar, si deseo, colegas, fíjense, puedo publicar, puedo programar también, o puedo guardar en borrador. Guardar en borrador, colegas, es cuando uno está planificando una actividad y de pronto todavía no la has terminado, todavía no la quieres publicar, pues lo guardas en borrador, ¿no? Y no se va a mostrar a los estudiantes. Pero en este caso yo voy a aplicar la opción publicar. Ya está todo ok, ya cargué ahí mi listado de libros para la asignatura. Entonces hago clic en publicar. Fíjense, coleguitas. Y de esa manera, fíjense, tenemos ahí el vínculo que dice libros. ¿De acuerdo? Por ahí de pronto quizás también quiero compartir, no sé, materiales audiovisuales, ¿no? Aquí pondré quizás videos. Repito, esto ya depende cómo cada uno de ustedes organiza todo esto. Ah, muy bien, aquí voy a tener videos del YouTube, ya lo tengo quizás algún video seleccionado. A ver, voy a entrar rápidamente. Por ejemplo, voy a llevar a un video respecto al tema que voy a explicar. Entonces, lo que tendría que hacer es simplemente copiar el vínculo, ir aquí, copiar ese vínculo para que lo busque. Y fíjense, encontró el vídeo y hacemos clic en añadir vídeo. Muy bien, puedo hacer aquí mi listado de vídeos para poder compartir con los estudiantes. Luego me voy al lado derecho, no se olviden lado derecho. Esto lo voy a enviar al tema, a la clase 1. Selecciono clase 1 y publicar. Fíjense, colegas, de esa manera uno puede ir organizando los materiales que va a compartir con sus estudiantes. Ahora, algunos colegas también en un solo paquete envían todo, ¿eh? No hay ningún problema. Ustedes pueden hacer crear material, pues aquí le cargan, ¿no? Le cargan el libro, su resumen, el video y todo material virtual que ustedes consideran. Puede ser, también puede ser. Eso ya de quién depende, coleguitas, de cómo el docente va a organizar sus contenidos para con sus estudiantes. Muy bien, esa es la opción material, coleguitas. Por ahí quizás voy a dejar alguna tarea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, me voy a la opción tarea, hago clic en tarea y me aparece esta interfaz, similar a la anterior, pero con algunas variantes. Entonces yo aquí pondré, no sé, actividad 1, y por ejemplo diré, ¿no? Ustedes ya dan la consigna. Realizar un resumen, por ejemplo, de 120 palabras respecto a, ¿no? Ya ustedes ya ven cómo dan las indicaciones, ¿de acuerdo? Y ahí está la actividad, está la indicación. Si van a adjuntar algún material que acompañe, no hay ningún problema. Ustedes pueden dejar ahí observar el siguiente vídeo y realizar un resumen, ¿no? O leer la lectura tal y hacer tal actividad. Eso ya es a criterio del docente. Muy bien, nos vamos al lado derecho, colegas, y al lado derecho ya se activó la casilla o está activada la casilla para dar el puntaje. ¿Cuánto de nota máxima va a tener esta actividad? Ah, muy bien, esto va a valer de 0 a 20, por ejemplo. Por lo tanto, lo dejo esto a 20. Si deseo que no vea calificación, colegas, activan nada más sin calificar. Pero si esto ya va a ser calificado, coleguitas, ahí sí, en todo caso, puntaje 20, por ejemplo. Fecha de entrega. ¿Hasta cuándo me deben entregar los estudiantes esto? Muy bien, hago clic en la flechita. Si deseo sin fecha, lo dejo como está, pero si deseo alguna fecha en particular, hago clic allí y digo, no, esto me van a entregar para el día 29. Muy bien, ¿a qué hora me deben entregar como máximo? Esto me deben entregar hasta las 23:59 de la noche. Muy bien, hago clic afuera y ya está programado. Esta tarea vale 20 puntos como máximo. Esto va a durar, tiene como fecha máxima hasta el 29, ¿de acuerdo? ¿Y para qué clase es esto? Para la clase 1, ¿de acuerdo? Y fíjense, coleguitas, debajito también me sale la opción
rúbrica que en este caso podría incorporarlo para que se evalúe esta actividad. ¿De acuerdo? Que de pronto ahora también vamos a ir explicando. Espero que os acabe el tiempo. Bien. Una vez, colegas, que está ya las indicaciones de la tarea, las instrucciones, la nota, la fecha máxima de entrega, la información, perdón, a qué clase o a qué tema se va a ir, simplemente hacemos clic en crear tarea. Si quieren programarlo, colegas, simplemente en la opción programar, y se programar quiere decir cuándo se va a activar esa tarea. Voy a hacer clic en este caso, crear tarea por fines de, con fines de explicación. Bien, colegas, fíjense, ya tengo ahí materiales, tengo una actividad. Voy a dejarle también, en todo caso, una preguntita. A ver, aquí vamos a crear y la opción pregunta. En este caso, esta es ya una tarea a manera de pregunta, que la cual se va a evaluar. ¿De acuerdo? Y también en este caso se puede generar que puedan responder entre compañeros, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué opina? Por ejemplo, ¿qué opina de la infoxicación? Por ejemplo, infoxicación. Listo, ¿no? Por ejemplo, su respuesta corta, o en su defecto, le quieres, esto puede ser como respuesta corta o en su defecto para que marque opciones. ¿Eh? Si quiero marcar con opciones, igual, puedo darle la opción para que marque. Si deseo de pronto una respuesta corta para que pueda opinar y yo evaluar, también no hay problema. Aquí en esta opción, ustedes tienen ahí, o lo hacen respuesta corta o lo hacen para que te marquen. Una preguntita quizás de refuerzo para que vayan evaluando cómo están leyendo o analizando la información. Puntaje, de pronto le dan de 0 a 20. ¿Hasta cuándo deben enviar? Igual ustedes programan su fecha, la hora igual. Y esto va a ir, en este caso, igual a la clase 1. Acá hay dos opciones, ¿no? Los alumnos pueden responder a sus compañeros siempre, si desean de esa manera. O si no, simplemente si es para ustedes, simplemente lo dejan activados ahí. Muy bien, hacemos clic en preguntar. Y fíjense, coleguitas, y ahí ustedes tienen ya las actividades. Observen, estamos dejando ahorita cuatro aspectos. Hemos compartido materiales en PDF, puede ser en Word, en Excel, no hay problema. Han compartido vídeos, han dejado una tarea, han dejado una pregunta. Esto, colegas, el docente está planificando todas esas actividades. Ya sea por semana, por tema, ya cada uno de ustedes es autónomo, ¿cómo lo planifica? Ahora, vamos a ver qué está pasando en la cuenta del estudiante. Fíjense cómo se observa en los estudiantes. Esto, repito, es la cuenta de docente. El docente aquí está planificando. Muy bien, vamos a ver qué está pasando en la cuenta del estudiante. Esta pantalla que estoy compartiendo ahorita es la cuenta ¿de quién? Del estudiante. Fíjense lo que le aparece al estudiante, ¿eh? En el curso de tecnología de aprendizaje dice, ¿no? Ya hay una actividad, aquí en la pantallita le aparece y tiene una pregunta que responder. Vamos a ingresar aquí. O si no, puede entrar a pendientes. En pendientes también puede ver todos los pendientes que tenga de las asignaturas que está matriculado, porque obviamente el estudiante no va a tener solamente una asignatura, sino varias. Y en la opción pendiente, colegas, le va a aparecer ahí qué actividades está para entregar. ¿De acuerdo? Pero voy a retroceder. Vamos a ingresar a la asignatura de la visión de estudiante. En la asignatura, la visión de estudiante le aparece de esta manera. Fíjense, en la parte de tablón o de novedades, le aparece ahí la bienvenida que le has dado, alguna instrucción que le has dejado, y le va dando advertencias que el docente ha publicado, bueno, una actividad de una opción de libros, videos, actividad y una pregunta. Lado izquierdo también están las actividades que se va a vencer y en qué fecha se va a vencer, la actividad 1 y una pregunta. Muy bien, el estudiante, esa es la parte de novedades. Al estudiante le aparecen solamente tres opciones, trabajo de clase y personas. Muy bien, vamos a trabajo de clase, ¿de acuerdo? Y en trabajo de clase, fíjense, le aparece de la siguiente manera. Vamos a la clase 1, que es esta, fíjense, clase 1, y en la clase 1 el estudiante va a poder ver que el profesor le ha compartido, por ejemplo, materiales de libros, le ha compartido vídeos, ¿de acuerdo? Y aquí le ha dejado una actividad. Fíjense, le ha dejado una actividad. Y aquí tiene una pregunta que responder. Colegas, esta es la visión que le llega, en este caso, al estudiante. Muy bien. Si el estudiante de pronto ya tiene la tarea, simplemente lo que tendrá que hacer es
en este caso, responder esa tarea, ¿no? Para que pueda, en este caso, enviar al docente. Muy bien, esto luego lo vamos a ir revisando. A ver, muy bien, estamos allí. En la opción persona solamente va a ver al profesor en este caso porque es la opción estudiantes. Repito, aquí al lado del lado izquierdo tenemos los pendientes que el estudiante tiene, ¿de acuerdo? Y ahí es donde va a poder visibilizar también y va a poder en este caso ver hasta cuándo va a entregar. Vamos a suponer que ya lo tiene el trabajo, listo. Ya lo hizo el trabajo y va a entregar al docente. ¿Qué va a hacer? Fíjense, está la actividad, 20 puntos, se vence el 29 de enero, el estudiante ya lo tiene su tarea. Esto lo que tendrá que hacer es hacer clic en agregar o crear, ¿de acuerdo? Puede trabajarlo directamente en un Google de la misma cuenta en Google, ¿de acuerdo? Puede hacer una presentación virtual, una hoja de cálculo, un dibujo, o si ya lo tiene en su computadora, simplemente archivo. Clic en archivo, ubicará la tarea. ¿De acuerdo? Y buscamos el archivo que se va a compartir. Por ejemplo, es esta y el estudiante cargará el trabajo que le estás pidiendo y la opción, en este caso, entregar. Antes de entregar, pues un mensaje que le va a enviar el profesor, probablemente el profesor tal, buenas noches, no sé, envío mi tarea y bueno, el mensaje que van a enviar. Y luego de eso, entregar. Luego le pide, ¿no desea entregar la tarea? Sí, muy bien, entrega. Esto, repito, es la opción de la ventana de estudiante. Muy bien, volvemos en este caso, ya envió la tarea, puede volver en este caso a la ventana principal, puede agregar los comentarios, y colegas, al otro lado es la ventana del docente. Colegas, repito, estoy explicando la cuestión básica. Obviamente, cada uno de ustedes, esto lo tiene que organizar como mejor en este caso lo trabajen, ¿no? Ya pondrá las indicaciones, las instrucciones, las capacidades, los indicadores y todo lo demás. Esto es la parte básica de las herramientas que se pueda utilizar. Ahora, fíjense el igualito, ¿no? El profesor aquí, si nos vamos al lado izquierdo, tiene también la opción para revisar, obsérvese. Al estudiante le salía de pronto la opción pendiente. Aquí al profesor le está saliendo para revisar si fuera el caso, ¿de acuerdo? Hago clic ahí y fíjense, ahí le aparece al docente qué es lo que pueda revisar de las actividades que ha dejado, no solamente de una asignatura, sino de varias asignaturas. Aquí arriba va a aparecer, ¿no?, las clases que pueda ir revisando, ¿de acuerdo? Y al lado derecho las clases, en este caso, si es que ya las evaluó o ya las corrigió. Estos, colegas, son las ventanas, o en este caso, las herramientas básicas. Vamos a seguir viendo qué más tenemos aquí. En trabajo de clase, había una opción que era para dejar esto con una rúbrica, que muy bien también lo podían utilizar. Vamos a crear y nos vamos a tarea, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí actividad 2. Dan las indicaciones, esto vale a 20, de acuerdo, fecha de entrega, igual ustedes ya lo programan la fecha de entrega, dan la hora, eso lo envían de pronto a la clase 2, lo que quiero ver es aquí lo siguiente, y acá hay una opción que dice rúbrica, ¿no? Ustedes para esta actividad, por ejemplo, ¿no?, para esta actividad, no sé, realizar un ensayo, por ejemplo, realizar un ensayo de tal tema, de acuerdo, y esto lo van a evaluar con una rúbrica, ¿no? Muy bien, en todo caso, tendrán que generar la rúbrica, ¿de acuerdo? Esto, colegas, tres opciones, ¿no? Pueden crear una rúbrica o ya importar, si es que ya lo tienen guardada en su Drive, o en su defecto reutilizar una que ya existe. Vamos a ver si tengo una que ya aquí. No tengo todavía aquí, ¿de acuerdo? En todo caso, vamos a crear una rápida nada más, una pequeña. Ponemos crear rúbrica y esta es la ventana, colegas, de la opción rúbrica que podemos incorporar a cada actividad que dejemos a los estudiantes. Muy bien, aquí arriba tenemos para describir el contenido. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner el título del criterio
vamos a poner aquí, si es un ensayo, vamos a poner, por ejemplo, la tesis. Voy a pasarme directo, ¿de acuerdo? Y aquí pondré, en este caso, la tesis contiene, por ejemplo, ¿no? Contiene la presentación, idea a defender y las razones. Por ejemplo, ¿eh? Eso es de pronto la descripción del criterio que el estudiante debe manejar. Bueno, aquí pondré los puntajes. Estos botones más me sirven para sacar las escalas que voy a considerar, o los niveles en este caso. Voy a ponerlo esto que aquí va a valer 1, aquí vamos a poner 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí y máximo en este caso 4. ¿De acuerdo? Si fuera el caso, aquí vamos a poner 4. Acá se está invirtiendo porque está de la escala descendente. Obsérvense en la parte superior, colegas, está para ver cómo lo vamos a poner esto, ascendente o descendente. ¿Por qué me estaba corrigiendo? Porque yo estaba poniendo a la inversa. Entonces, si quiero dar puntajes en ascendentes, hago clic en ascendente y pondré, ¿no? Ahora sí, 1, esto será 2, esto será 3 y esto será 4. Ahora sí, ¿ve? El título nivel ya ustedes pondrán, ¿no? No sé, deficiente, por ejemplo, regular, proceso, no sé, ustedes en función a la rúbrica que ustedes manejan, ¿de acuerdo? Acá debe ser en todo caso proceso. En todo caso hacemos como se utiliza. A ver, inicio. Proceso. Esperado y destacado, por ejemplo, ¿no? Destacado, por ejemplo. Y ya ustedes van también ahí haciendo la descripción. Cuando le dan un punto, y por qué dicen que están en inicio, está la descripción para que ustedes lo puedan consignar. Igual aquí. El punto, cuando le dan 2 puntos, cuando le dan 3 puntos, cuando le dan 4 puntos. Esto sería solamente para evaluar la tesis. Ah, muy bien, acá entonces saco otro criterio. ¿Cómo saco el otro criterio, coleguitas? Con la opción añadir un criterio. En este caso, vamos a utilizar este criterio, perdón, el criterio de, por ejemplo, fundamentación. ¿De acuerdo? Igual, ¿no? Describe en este caso el criterio qué es lo que debe contener. Y aquí los puntos, igual lo jalamos a 4 niveles. Como esto quizás es ya, esto pesa más, por así decirlo, podría darle otra proporción en puntaje. Eso ya va a depender, colegas, ustedes cómo manejen la rúbrica, en cuántos criterios lo consideran la rúbrica, para en función de eso también poder ir evaluando. A ver, estoy haciendo aquí al azar, colegas, pero esto va a depender cada uno de ustedes cómo maneja sus rúbricas. Y de esa manera, colegas, ustedes van añadiendo la cantidad de criterios que ustedes manejan y la cantidad, en este caso, de niveles que manejan. En la parte, si fíjense, superior, está sumando los puntajes. Máximo aquí me está saliendo 16 puntos. Obviamente, esto ustedes lo tienen que hacer coincidir a 20 puntos. Una vez que han elaborado la rúbrica ya de la manera adecuada, obviamente, colegas, hacemos clic en guardar. Entonces, ahora sí, colegas, fíjense, bueno, aquí está máximo de 16 puntos, aquí también le pondré máximo, vale, estos 16 puntos, ¿de acuerdo? Tenemos ahí la actividad, tenemos de pronto la indicación, y lado derecho, estamos diciendo que máximo vale 16 puntos esto, está la fecha de entrega, está a qué clase pertenece eso, a la clase 2, y la rúbrica con la cual se va a evaluar. Muy bien, si ya tenemos esas indicaciones para con los estudiantes, simplemente hacemos clic en crear. Y fíjense, coleguitas, y ahí tenemos la siguiente actividad. Entonces, colegas, de esa manera, ustedes pueden ir, en este caso, incorporando contenido cada clase que ustedes tengan con los estudiantes. Esto, coleguitas, repito, voy a volver a clases, se hace para cada, en este caso, sección que ustedes tengan o para cada clase, ¿no? Solamente ahorita estamos haciendo esa actividad para la clase de la sección A de tecnologías de aprendizaje. Mismo procedimiento haré para la sección B, la sección C, la sección D, a cada uno cargaré sus actividades que se requiera. Entonces, colegas, resumiendo esto, tenemos la opción tablón, ¿de acuerdo? La opción tablón que es las novedades, que son los comunicados, las instrucciones, la opción trabajo de clase,
¿de acuerdo? Donde ahí sí se planifica todas las actividades a desarrollar, donde se comparte material, se deja tarea, se deja una otra pregunta, y también se puede incorporar en este caso la evaluación que se hace con Google Forms, haciendo un vínculo nada más, y demás aspectos que ustedes podrían considerar, ¿de acuerdo? En la opción personas, tenemos ahí, va a estar ahí, los docentes que están a cargo de esta clase, al igual el listado de todos los estudiantes. Y en calificaciones, colegas, obsérvese, fíjense, antes no había nada, pero ahora sí ya, fíjense, he dejado ya dos actividades y una pregunta. Entonces ya prácticamente aquí, a medida que yo voy evaluando, ¿de acuerdo? A medida que yo voy evaluando, esto se va a ir ya, en este caso, apareciendo todo el listado de los estudiantes, conjuntamente con los calificativos que ustedes han ido desarrollando. Bien, colegas, eso quizás para ir explicando esto de Google Classroom, más bien hasta ahí, coleguitas, si hubiera alguna otra pregunta para explicar una herramienta más. Vamos aquí a la sala a ver hasta ahí si hubiera alguna pregunta. Maestra Isela, adelante, la escuchamos. No creo que ya no haya. Bien. Maestra Roxana, levantó la mano. Sí, y una pregunta acerca de cómo puedo revisar a un estudiante. ¿Cómo puedes revisar, me dijo? A un estudiante. ¿Revisar la tarea se refiere, maestra? ¿Cómo puedo revisar la tarea de un estudiante? Ah, ya, muy bien. Fíjense, vamos a hacer en todo caso la opción, en este caso el otro lado de estudiante, vamos a completar. Vamos a ver. Creo que aquí ya lo tenemos, un ratito verificamos. Sí, efectivamente, fíjense, coleguitas, de antes mostré que en la opción estudiante ya había entregado. Fíjense qué ha aparecido aquí en la pantalla del docente. Una vez que el estudiante ya envía el trabajo, ¿de acuerdo? Una vez que envía el trabajo, en la ventana de docente, fíjense, le aparece ya una entregada. El ejemplo que ya tengo ahí, un estudiante que estamos utilizando. Entonces, al hacer clic yo en actividad 1, me va a aparecer que uno entregó, ¿de acuerdo? En la actividad 2, por ejemplo, está asignado a un estudiante porque tenemos uno nada más, pero todavía no entregó. En la actividad 1, ya hicimos la prueba, ya nos entregó. Muy bien, para evaluar al estudiante, colegas, puedo hacer clic allí por ese medio, fíjense, coleguitas, y me va a aparecer aquí todo el listado de los estudiantes. Ahorita solo tenemos el ejemplo con uno. Muy bien, aquí está el estudiante, su nota de 0 a 20, y aquí está la actividad que me envió, obsérvese. Muy bien, ya me envió aquí la actividad, hago clic allí, y al hacer clic, colegas, me aparece el trabajo que el estudiante me ha enviado. Yo le he pedido que me haga un resumen X, pues yo he cargado un archivo al azar, y ahí el estudiante me envió su trabajo. Muy bien, como docente, empiezo a revisar, en este caso empiezo a revisar y al final le daré la calificación y el comentario. Por ejemplo, ¿no? Después de haber utilizado los criterios indicadores de este trabajo, le voy a poner al estudiante, por ejemplo, 16. Y algún comentario aquí abajo, ¿no? Muy bien, o corregir tales aspectos. Le doy la retroalimentación por este medio. Corregir tales aspectos. ¿De acuerdo? Ya le he puesto su nota, le he puesto su... el comentario, simplemente hago clic en publicar. Haciendo clic en publicar, fíjense, y luego hago clic en devolver. Publico, ¿qué cosa publico? El comentario. Pero para que le llegue al estudiante, ¿qué debo hacer? La opción devolver. ¿De acuerdo? Entonces hago clic aquí en devolver. Me aparece esta ventana de confirmación. Y dice, no, se le informará al alumno que pueda ver su calificación y demás. Y hago clic en devolver. Muy bien, ya devolví al estudiante. ¿Y cómo me doy cuenta yo aquí? Obsérvese, ya se actualizó y aparece el registro que le he puesto 16. ¿De acuerdo? Ya eso le he puesto al estudiante. Ya, ¿y qué me dice en la parte superior? Evaluada. Ya se evaluó este trabajo. Entonces, maestra, de esta manera podemos revisar a los estudiantes.
Ahora, vamos a ver qué en este caso, en el estudiante, qué es lo que ha pasado, ¿no? Vamos a la opción del estudiante, vamos a actualizar esta, volver a cargar. Y fíjense, el estudiante va a poder ver que su trabajo ya está calificado, obsérvese, 16 de 20. Y aquí está el comentario que el profesor le ha dejado, ¿no? Corregir, bueno, tales aspectos. Entonces, de esa manera, el estudiante ya, en este caso, le está llegando la información. Y en el docente vamos a ver qué está pasando con el registro. Fíjense, vamos a calificaciones. Obsérvese, colegas, ya en la actividad número 1, ya tenemos que el estudiante se le ha calificado con nota 16. Falta evaluar la actividad 2 y también la pregunta que se les ha dejado. Entonces, de esa manera, maestra, usted evalúa los trabajos a los estudiantes. Bien, ¿alguna otra pregunta, coleguitas, ahí para...? Maestro. Sí. Cuando nosotros vamos a evaluar los trabajos monográficos o que dejamos... Usted nos acaba de mencionar que se tiene que aplicar la rúbrica. Así es. ¿Cierto? Ya. Entonces, de acuerdo a los indicadores y al valor que hemos puesto, le vamos a calificar como nosotros que lo que queremos, ¿no? Que ellos logren en el tema de Así es. Eso solamente quería decir. Sí. Gracias. Sí, maestra, sí, efectivamente. Cuando ya, es más, en otra clase les voy a explicar, hay una herramienta que está incorporada aquí, que es el Core Rubric, y el Core Rubric, colega, yo, bueno, en este caso, aquí tiene una rúbrica, de acuerdo, para un trabajo particular, pero ahí también hay una opción que es el Core Rubric, colega, si el Core Rubric permite evaluar autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, entonces eso a veces, y al final nos da una media ponderada, si deseamos, y todo un padrón de registro, ¿no? Que también es bastante importante. Eso también vamos a ir explicando cuando explicamos, en este caso, herramientas ya de evaluación, ¿no? Pero sí, efectivamente, cada uno de nosotros o de los docentes va diseñando, ¿no? Cómo lo va a ir plasmando los contenidos y todos los aspectos que va a considerar en su clase, ¿no? Bueno, esto es del aula, esto no es, vamos a, esto es donde está, aquí. Esta es la que estamos utilizando ahorita a manera de ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta parte, colegas, ya cada uno de ustedes es autónomo en cómo lo va diseñando, qué información va considerando. He visto que algunos colegas son bastante detallistas al momento de, o bastante concretos, o sea, de dejar actividades, no hay ningún problema, y se va incorporando aquí todo ello, ¿no? Entonces, de modo que esto ya le sirva al estudiante para que también, la ventaja de esto, colegas, es que la mayoría de estudiantes tiene celular, ¿no? Igual, desde el celular se puede visualizar y igual puede hacer la entrega, puede hacer la participación y demás. En otras palabras, con esto, colegas, tenemos, como quien dice, un aula para centralizar toda la información que queramos dentro de ello. Bien, ¿alguna pregunta más, coleguitas? Para ir culminando esta parte, si hubiera, vamos aquí al maestro Alfredo, levantó la manito, maestro Alfredo, quizá haya una pregunta. Sí, buenas noches. Lo que quiero preguntarles es con respecto a la valoración. Ahí observo que es cuantitativo. ¿Y cómo hago para realizarlo de manera, la valoración de manera literal? Ay, 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 ya. Fíjense, en el caso de, vamos a ingresar de nuevo. Un ratito, vamos a corroborar. Me refiero a la rúbrica. Sí, sí, sí. Ahí voy a generar otra actividad. Tarea. Actividad 3 voy a poner. Vamos a ver si aquí está la opción o no. Ya, aquí en esta rúbrica nos pide el puntaje obligatorio porque si no, no lo va a evaluar. Esto pero no sucede en el aspecto de, un ratito, acá está, sí está, creo, sí está. Listo. Sí está, maestro. En la parte superior, pensé que no estaba. En la parte superior está el criterio para usar puntuación o no usar puntuación, maestro. Si lo activamos usar puntuación, obligatorio tenemos que tener el puntaje.
Pero si no queremos usar la puntuación, maestro, simplemente desactivamos esa opción. Y nos sale solamente con los dos aspectos. El título, por ejemplo, que puede ser en este caso inicio, y la descripción, ¿no? Falta desarrollar algunos elementos. Por ejemplo. ¿Se entiende, maestro? Sí, sí, sí se entiende. Gracias. Sí, básicamente la opción de arriba. Sí, similar también tiene el Microsoft Teams, ¿no? Para su rúbrica, tanto para con puntaje y sin puntaje. Entonces, de esa manera, coleguitas, para que lo pueda utilizar, ¿no? Con puntaje o sin puntaje. Bien, volvemos atrás, a ver. Estábamos aquí, descartamos ello. Ahí, lo bueno que, ahí fíjense, la parte superior ya, como he cerrado una actividad, se ha guardado en borrador. Eso que me da a entender que luego yo puedo seguir editando esto, en su defecto lo elimino, ¿no? Si no lo voy a utilizar esto, lo elimino. Y listo, ¿no? Y no hay ningún problema en esto. Bien, ¿alguna otra pregunta, coleguitas? A ver, vamos ir por aquí. En todo caso, hacemos, por ahí está, un resumen general, un recuento general para ir terminando esta parte. Voy a cerrar todo, colegas. Vamos a cerrar y un recuento general, ¿de acuerdo? Para ver todo este proceso, qué es lo que se ha hecho hoy día, un resumen de ello. Muy bien. Nosotros como docentes ya tenemos una cuenta en Gmail, ¿cierto? Ya es la cuenta gratuita, colegas, ¿sí? Es la gratuita, no es la corporativa, es la gratuita. Basta con que el docente tenga su correo en Gmail o su cuenta en Gmail y también el estudiante tenga su cuenta en Gmail. Creo que los estudiantes, la mayoría que tiene su celular, su smartphone, ya tiene una cuenta en Gmail para que acceda a las aplicaciones. Por lo tanto, muy bien, entramos ahí a una pantalla en Google y nos vamos a la esquina superior derecha. Y en este caso están ahí los 9 puntitos y vamos a Classroom. ¿De acuerdo? Entramos a Classroom, eso es lo que hemos hecho, resumiendo los pasos. Y como ya tenemos creado nuestros cursos, ahí va a aparecer. Si quiero crear un curso nuevo, no se olviden, esquina superior derecha, botón más, crear una clase y acepto los términos. Voy a hacerlo rápido para el resumen nada más y pondré aquí de pronto el curso de matemática, sección A, ¿de acuerdo? Si fuera el caso. A unos datos más, si considero, lo consigno, no hay ningún problema, y hacer clic en crear. Muy bien, y ahí tenemos ya, se está creando la clase o la asignatura 3, ¿no? Que está a mi cargo en el ejemplo que estoy haciendo. ¿Dónde verificamos esto? Aquí, en la opción clases. Tenemos, fíjense, la última clase creada, matemática. Muy bien, si yo quiero empezar a trabajarlo allí, hago clic dentro de ello. Ya les comentaba que esto lo pueden cambiar a cualquier imagen que ustedes crean conveniente. Lo voy a poner, por ejemplo, esta. Seleccionamos el fondo. Y como ustedes se han dado cuenta ya, la primera parte del tablón o novedades es para hacer algún comunicado, ¿de acuerdo? Algún comunicado, alguna instrucción o para generar algún foro también aquí, ¿de acuerdo? Comunicado, instrucción o algún foro que puedan generar, ¿de acuerdo? Luego de eso pueden cargar algún archivo en Word, PDF, Excel de su computadora, pueden cargar del Drive o insertar una página, un vínculo de una página web o un YouTube, no sé, y luego de eso publicar. También pueden programar esto cuando va a aparecer, ¿eh? Esta es una opción bastante interesante. A veces cuando uno ya tiene planificado los contenidos, puede ir programándolo aquí para que se suelte por semana, ¿no? Por semana. Por ejemplo, no quiero esto programarlo para que esta actividad se publique el día lunes primero, o perdón, martes primero. Muy bien. Esto se va a soltar a las 5 de la mañana. Muy bien. Y lo pongo programar. Listo. Fíjense. Esto ahorita no se ve, no se visualiza porque está programado. Pero ¿dónde está? En la parte superior. Ahí que dice anuncio guardado. Entonces, esto es una opción, colegas, que también podrían utilizar, ¿no? De pronto el domingo tienen tiempo y pueden programar su clase para 2 semanas, no sé. Simplemente lo dejan programadito ya cuando se va a soltar los comunicados o las clases también, los materiales, ¿no? Muy bien, por otro lado, en trabajo de clases para planificar las actividades ya del bimestre, del semestre o del año, les comentaba que aquí pueden poner, no sé, semana 1,
tema 1, sesión 1, usted le ponen el título, no sé. En la opción crear están todas las opciones para poder en este caso utilizar. La opción material igual, ¿no? Les comentaba que era para que ustedes compartan materiales al estudiante. Escriben ahí una descripción, pueden cargar del Drive, de la computadora, una página web, vínculos. Esto lo van a enviar la semana 1 y también lo pueden programar, ¿eh? Por ejemplo, esto lo voy a programar que aparezca el día 31 a las 5 de la mañana, que aparezca en la ventana de los estudiantes y lo programo, ¿de acuerdo? Fíjense, ya está programado. Entonces ahorita el estudiante no lo va a poder visualizar, pero va a llegar la fecha, esto le va a aparecer al estudiante, ¿no? Y ahí va la idea. Eso, colegas, el trabajo de clases para que ustedes puedan de pronto generar alguna tarea. Tarea 1, como les comentaba, deja las instrucciones, ponen el puntaje, la fecha de entrega igual lo programan para cuándo deben entregar esa tarea, la hora para cuándo lo deben entregar, esto a dónde va a ir, de pronto a la semana 1. Si desean, generan su rúbrica, llámese cuantitativa o cualitativa, y luego de eso, si desean, lo programan, o si desean ya crear tarea. Listo, de esa manera aquí va a ir apareciendo es todo lo que ustedes van a ir programando. En la opción personas, les comentaba que era para que básicamente ustedes administren los estudiantes, ¿no? Y los que participan. Si hay un supervisor, un jefe o un acompañante, lo agregan a la parte superior. Los estudiantes lo pueden agregar por la parte inferior. Aquí dice alumnos, en la silueta de una personita, más la opción más. Les comentaba que yo sugiero que sea el docente quien los incorpore y no dar el código por algunas situaciones que a veces, bueno, personalmente me ha pasado, les comentaba. Y en la opción calificaciones, aquí se va a ir almacenando todo, en este caso, lo que ustedes van registrando. ¿De acuerdo, colegas? Básicamente eso es bueno, las herramientas básicas de Google Classroom. Ahora, aquí, colegas, fíjense, teniendo ya, como quien dice, esta plataforma, tranquilamente nosotros o cada uno de ustedes cuando ya tiene, puede ir incorporando enlaces de más aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero de pronto ahí que, quiero poner, no sé, un tablón de Simbalú, un gestor de información. Simplemente jalas el vínculo y lo pegas. Se acabó. Quiero poner un examen con Tesmos. Muy bien, jalas el vínculo y lo pegas. Quiero que el estudiante me realice voy a gamificar de pronto un aprendizaje con un software. Jalas el vínculo y lo pones, ¿no? O sea, la ventaja es eso. O sea, el hecho de que ya permite incorporar, no sé, los archivos, los vínculos, nos permite trabajar de esa manera. Bien, colegas, eso quizás para ir compartiendo ya, como quien dice, ya tenemos el aula, y a esa aula luego hay que implementar. Claro, nos da algunas herramientas para implementar, ¿no? Como cargar los archivos, las tareas y todo lo demás. Luego a eso vamos a ir incorporando quizás otras aplicaciones, ¿no? Un examen, de pronto un foro, un muro interactivo, un Padlet, y demás aplicaciones que de pronto vamos a ir incorporando simplemente con los enlaces, ¿no? Y ahí va la idea, ¿no? Muy bien, para ir terminando, coleguitas, a ver, ¿alguna pregunta, coleguitas? Vamos por acá, a ver. Por acá su colega Alan dice, pregunta, ¿puede utilizar una cuenta Gmail como profesor y otro Gmail? Sí, es decir, la misma cuenta de Gmail, maestro, te puede servir como docente y como estudiante. Por ejemplo, ¿no? Lo que yo les mostraba, voy a compartir de nuevo un ratito, este ejemplo que les iba haciendo a ustedes aquí en mi cuenta. Voy a volver aquí a clases. Fíjense, estas dos, las dos primeras que dice Comunidad Crea y Tecnologías, aquí en este caso de, vamos a ver qué curso es esto, Tecnologías de Información y la Administración, fíjense. Ahí, por ejemplo, yo estoy como estudiante. O sea, yo no estoy como docente, ¿eh? Este es un curso de investigación, acción que hice con colombianos. Fíjense, y aquí estoy como estudiante. Pero estas tres últimas que he creado son como docente. De modo que la cuenta que estoy utilizando, o sea, me sirve en el caso como docente y como estudiante, ¿no? Dependiendo del rol que voy a asumir. Esa es la pregunta que estaba haciendo su colega. Está levantando la manito su colega Graciela. Maestra Graciela, la escuchamos. Adelante. Sí, muy buenas noches con todos. Profesor, en este caso, ¿podríamos tener
Esto es para dejar, por ejemplo, ahí, ¿no? Días o fechas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero interactuar en vivo con mis alumnos? ¿Hay alguna opción del Classroom para interactuar con ellos? ¿Se refiere a interactuar, maestra, así escribiendo o así con una ya con el Meet? Como si nosotros estuviéramos así, porque esa es una opción, ¿no? Porque con el Meet es para interactuar con ellos. Así es. Ajá. Ya, sí, maestra, a ver, como lo voy entendiendo, a ver, el Classroom nos sirve, como quien dice, para una comunicación asíncrona, ¿de acuerdo? O sea, fuera de tiempo. Y el Meet, eso que estamos utilizando ahora, esto sí nos sirve para una comunicación síncrona, o sea, ahora, para poder interactuar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Ahorita estamos empezando, sí, efectivamente lo que dice el maestro. Aquí hay que diferenciar lo síncrono y lo asíncrono. Ahorita lo que estamos haciendo nosotros, ahorita por esta sala, por el del Meet, estamos de pronto interactuando de manera síncrona, o sea, en tiempo real. El Classroom nos va a servir en este caso para asíncrono, fuera de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, en este Meet, que de pronto también va a haber un espacio, probablemente la siguiente clase, para explicar algunas opciones que puedan utilizar. En este Meet, colegas, tranquilamente uno como docente puede soltar vínculos aquí, y lo vamos a hacer la prueba más adelante, para que ustedes interactúen. Por ejemplo, el hecho de que yo les haya enviado el Menti, por ejemplo, es para que se interactúe y se comparta la pantalla y todos ustedes están participando. O si, por ejemplo, generamos ahorita, bueno, ya nos alcanza tiempo, generamos de pronto un trabajo colaborativo con la misma herramienta Google, con en este caso el Drive o el Docs, que es del mismo Google. Igual, todos participan y estamos trabajando ahí. En todo caso, maestro, eso va a quedar pendiente quizás para la primera media hora de la clase que viene la otra semana, utilizar de pronto dos o tres herramientas más del Google para ver la interactividad en tiempo real, ¿no? Donde todos los estudiantes están construyendo algo, por así decirlo. Sí, efectivamente, lo que dice su colega. Falta incorporar a ese Classroom el vínculo del Meet, ¿no? Sí, efectivamente. Eso va a quedar pendiente para la siguiente clase. En otras palabras, a ese Classroom que estamos creando ahora, tenemos que de pronto incorporarle insumos, de modo que la clase que se pueda realizar permita mayor interactividad y mayor también manejo de herramientas. Sí, efectivamente. En otras palabras, ya tenemos ahorita nuestra aula, ¿no? Ya tenemos con quien dice el aula donde se va a hacer la clase. Ahora eso habría que de pronto incorporar algunos elementos, luego combinarlo con lo que es la videoconferencia, que es el Meet, que en este caso se va a utilizar, u otro también. Pues, y a eso, entre los dos, habría que utilizar aplicaciones o herramientas, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Tanto por el celular o tanto por la laptop. De modo que esto no suene también, ya no, bueno, por allá nadie te va a escuchar, nadie te va a ver. El Classroom no, sirve básicamente como gestión de información, como para que ahí de pronto se deja las actividades, las tareas, y efectivamente, ahí sí lo que nos falta es incorporarle ahí su vínculo, como lo ha hecho en este caso la señorita Maricielo, si no me equivoco, ella, los que han entrado al aula virtual, voy a compartir, a ver dónde está, está aquí, fíjense, la señorita ya lo ha incorporado, obsérvense, aquí ha dejado un comunicado, y dice, ¿no? Información para unirse a la reunión en el Meet. Se ha generado el vínculo de la videollamada y lo ha incorporado el Meet allí, o el vínculo del Meet. De modo que el estudiante hace clic allí y va a aparecer como están ustedes ahora, ¿no? Y bueno, en este caso, para que ingrese al Meet, para la reunión, en este caso, síncrono, ¿no? Para en este caso estar, como quien dice, virtualmente hablando, cara a cara, ¿no? Pero recuerde, sobre eso, esto no es suficiente, obviamente, ¿no? Habría que incorporar algunas otras herramientas que permiten la interactividad. Hoy en día, en este caso, hay herramientas de gamificación que hace de pronto más interactivo la participación, ¿no? Porque sostener una clase, por ejemplo, en mi caso, trabajamos clases, no sé, en posgrado todo el día. En pregrado, en nuestro caso, son 2, 3, 4 horas, ¿no? Sostener al estudiante en esa cantidad, dependiendo obviamente de la edad, pues solamente si lo hacemos hablando, solamente si lo hacemos compartiendo algo, no, los cansa rápido. Para eso, en este caso, se utilizan otras herramientas, como algunos ya lo nombraron. El Padlet es una de ellas, el Menti es otro que se puede utilizar, el Blank Space, que son muros interactivos, igual, o sea,
Eso, colegas, vamos a ir explicando a lo largo de, bueno, de las clases que nos quedan, ¿no? Para ir incorporando a esta sala que estamos creando. En maestro, una consultita. Por adelante, ejemplo, si he realizado una actividad y por equivocación lo he eliminado, ¿cómo hago para recuperarlo? Ah, ya, maestra, por ejemplo, si es una tarea, si es una actividad, si la has borrado ya no se puede recuperar, si la has borrado ya no. Pero si en esa actividad has dejado algún archivo ya ahí, has cargado, los archivos, además no la actividad, esos ajá archivos se guardan en tu drive, ¿no? En tu drive personal. Pero ahí, la actividad probablemente dicha, eso sí, ajá, ya se elimina, ¿no? Ya. Pero lo que has cargado sí se queda en tu drive. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, coleguitas, para ir terminando ya? En todo caso, creo que estamos empezando recién, colegas, ya tenemos el aula. Bueno, luego la siguiente clase había que tocar herramientas que permitan de pronto incorporar a esa una aula con una videoconferencia con Meet, y a la vez a eso, pues, enlazar otras herramientas de interactividad, ¿no? Así que no se pierdan el próximo capítulo, colegas. Bien, coleguitas, ahora sí, en todo caso, nos vemos, se cuidan, hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Nos vemos, coleguitas. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Nos vemos. Se cuidan. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, maestra. Gracias, maestro. Una consulta. ¿Mañana tenemos clases o ya hasta la siguiente semana? Muchísimas gracias. Hasta la siguiente próxima clase. Semana. La otra semana, maestro. Ah, ya. Gracias. Hasta luego. Hasta el lunes, doctor. Hasta el lunes. Hasta el día lunes, profesor, cuídense mucho.